the reason why, because I want to show you how the strum, the guitar itself has the percussion. You don't need to put this. So of course we could play with that as well. Right, but it's much better to have first clean the thing just with the strumming, and then you can use the caja or any percussive thing there. So this is all, and then remember that whenever we play muted strumming, we have to target low four strings, because for the reason that if we play treble, it sounds Hawaiian thing, right? If I play here, with the bass, it's, but if I play treble, it's there. Or even muted, look, muted, this is the bass, and with the treble, look. We never play first and second string, first of all. When we play strums with chords, then that's another thing, sometimes we do, but it's a general guideline, we target low four strings. So that's all, and then I will see you next time. Lo hermoso que descubrí ahí es la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería. A un músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música, debería aprender, porque la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando, de cómo estás tocando, de qué armonías están en cada momento, ¿no? Muy bien, Pablo. Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene esencia, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, que nos pasamos muchas horas elaborando esa música.